Elemento esencial de nuestro trabajo como legisladores es proveerlo de herramientas jurídicas para mejorar la impartición de justicia en el Distrito Federal. De aquí que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, en representación de los ciudadanos de la capital, deseamos hacerle algunas preguntas relacionadas con su labor. Respecto a los delitos cometidos por servidores públicos, señala que la Fiscalía inició 4.167 indagatorias y recibió 1.499 de otras áreas. Además, se determinaron 4.864 averiguaciones previas. Los presuntos ilícitos que mayor incidencia registraron fueron indebida administración de justicia, abuso de autoridad y negación del servicio público. En este tema, ¿cuántos funcionarios públicos han sido consignados? Por otro lado, nos hizo referencia al nuevo sistema penal acusatorio, en donde se nos señala que inició con 5.584 carpetas de investigación al momento de su implementación. En otro rubro, solo nos señala que se han hecho múltiples acciones. ¿En qué consisten esas múltiples acciones y cómo es que ha comenzado a funcionar este nuevo sistema? ¿Cuándo quedará instalado al 100%? Asimismo, quiero referirme a un tema que ha dañado la imagen de la Administración Pública del Distrito Federal. Me refiero al tema de la Secretaría de Obras y de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal. ¿Existen averiguaciones previas en contra de estos exfuncionarios y si hay avances en las mismas? Además, quisiéramos preguntarle cuál es el estatus de las averiguaciones en torno a los detenidos en el Metro San Lázaro, que portaban más de 8 kilogramos de marihuana. Nos preocupa que los portadores son dos jóvenes de 16 y 18 años y que existan bandas de narcotráfico al interior del metro y de la propia ciudad. ¿Qué acciones se tomarán al respecto? No queremos que a partir del metro se detone una ola delincuencial sin precedentes en la ciudad, como ha ocurrido en otros estados como Guerrero y Michoacán. La herramienta más importante para evitar los delitos es la prevención, y para ello es necesario saber cuál es la razón por la que las personas delinquen. En su informe no menciona si se hacen exámenes toxicológicos a los detenidos, y por otro lado, nuestro partido ha señalado que es muy importante saber cuáles son los hábitos y las costumbres de los delincuentes, y hemos señalado la necesidad de practicar exámenes toxicológicos a los detenidos, sobre todo en delitos violentos, pues en muchas ocasiones se puede apreciar que los delincuentes se encuentran bajo el influjo de alguna sustancia tóxica. Señor Procurador, ¿está usted de acuerdo en que se practiquen exámenes toxicológicos a los detenidos por delitos en los que se ejerce violencia y estar en posibilidad de tener información estadística que nos permita conocer cuál es el impacto de las sustancias tóxicas en la incidencia delictiva? Y por último, señor Procurador, y en miras de la elección local que se llevará a cabo el día 7 de junio, y en virtud de que en las campañas electorales siempre se presentan diversos tipos de denuncias por la Comisión de Conductas Delictuosas de tipo electoral, ya sea por candidatos, funcionarios u otras personas, además de las que se cometen en el día de la elección, me gustaría preguntarle qué seguimiento se le da a las averiguaciones previas en la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Asuntos Especiales y Electorales, cuántas personas han sido consignadas y en su caso sentenciadas por un juez con base a las indagatorias iniciadas por esta Fiscalía de 2012 a la fecha, ¿qué medidas ha adoptado esta Fiscalía para poder realizar un mejor trabajo con miras a la época electoral de este año, tomando en consideración que la ley en materia se está utilizando por primera vez? Es un reto enorme para su institución y para los órganos jurisdiccionales del Distrito Federal, porque todo ello representa la seguridad y la tranquilidad de los capitalinos, que como ya lo mencioné, es de los temas más apremiantes en la ciudad. Los datos que nos aporta no reflejan a la percepción de la ciudadanía en muchos casos. Quiero finalmente comentar que sería importante incluir lo de los estudios toxicológicos y datos estadísticos ahí en su informe. En cuanto al portal Registro de Automotores de Procedencia Ilícita, insisto que la Procuraduría a su cargo inicie una campaña regional permanente para difundir este portal. No es posible que las personas por desconocimiento sigan siendo remitidas ante el Ministerio Público, consignadas o puestas en libertad con una investigación en detrimento de su patrimonio, tranquilidad, libertad y su tiempo. Y otro asunto que nos preocupa es el tema de las violaciones a usos de suelo en el Distrito Federal. Esperamos que en el próximo informe tengamos más resultados en los procesos instaurados. Tenga la plena seguridad de que en esta Asamblea Legislativa siempre tendrá un grupo parlamentario dispuesto a dialogar y a crear mejores instrumentos legislativos para poder dotar de herramientas a la dependencia a su cargo y por consiguiente poder investigar y perseguir los delitos con mejores resultados. Muchas gracias, Procurador.
Gracias, diputado.